El estado de Oaxaca ya tiene a representativo que acompañará a la UAPJO en la etapa regional de Universidad 2016 en la disciplina de béisbol. Después de 4 días de intensa actividad en el Rey de los Deportes, en los que hubo de todo. Partidos cerrados, volteretas en las últimas entradas y palizas inesperadas al final del round robin, donde participaron 5 instituciones. El Instituto Tecnológico del Istmo se proclama campeón estatal y ahora se alista para el mes de marzo cumplir con la etapa regional. Al final, fueron 4 partidos en los que los ismeños consiguieron su pase de forma invicta, en lo que fuera una fase que fue de más a menos, puesto que para los primeros días los encuentros estuvieron más cerrados. El jueves, el ITI batalló contra la Universidad La Salle, quienes por sus errores dejaron ir una ventaja de 4 carreras y terminaron sucumbiendo ante el Tec del Istmo 9-10 en un encuentro en el que se jugaron 10 episodios. Para el viernes las cosas fueron muy parecidas, ya que ahora fue la URCE la que dejó ir una ventaja de 5 carreras y en juego pactado a 7 entradas terminó viendo cómo el Instituto Tecnológico del Istmo le daba la vuelta 8-7 para mantener el invicto. En los otros 2 partidos, los de Juchitán no tuvieron problemas ante el Instituto Tecnológico de Oaxaca y después ante la Anáhuac, equipos que quedaran en la penúltima y última posición respectivamente. Dicho sea de paso, el Tecnológico de Oaxaca fue la decepción de este 2016, representativo que solo participó con 9 jugadores y que para el domingo ni siquiera se presentó a su juego contra la URCE. Informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.